complete with friends, casual opponents, or YouTubers. The winner gets everything. What the? You shot me! All or nothing. Case bottles are already on Skin Club. ¡Muy buenas a todos, amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Por fin, Valve ha sacado la nueva caja de CSGO, la caja del $1.700.000. Así que en el vídeo del día de hoy vamos a ver las skins y, por supuesto, la actualización que trae con ella. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver las nuevas skins. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Y como siempre, si veo que este vídeo lo reventáis a likes, esta tarde, dentro de unas horas, os subiré un vídeo con la primera apertura. Así que si os parece bien, vamos al lío. Y vamos a ver qué tal lucen las nuevas skins. Tenemos aquí la 5-7 Scrawl. 5-7 normalita, como sabéis, está ambientada en la caja de pesadillas y sueños, ¿no? O sea, hay como una parte muy bonita y otra parte oscura. En este caso tenemos Ensnar. Se llama en inglés, madre mía, qué pronunciación. Me gusta la Mac, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Me gusta bastante esta Mac para ser de categoría azul. Luego tenemos esta Mac 7 Foresight. Bueno, está bien. O sea, personalmente está bien. Creo, y al final va a ser verdad, que las skins se ven mejor dentro del juego que en imágenes. Necro JR. Bueno, es que la MP5 nadie la utiliza, ¿no? Esta skin me da un poquito igual. Pero no está mal, digamos que no está mal. Vamos a continuar, bueno, está Lifted Spirits. Esta está un poquito... hay que reconocerlo, ¿no? Esta P2000 no me parece nada excepcional, la verdad. Vamos a seguir con el Autonuf Paul Trigeist. Espero haberlo dicho bien. También me da... tampoco me gusta mucho, la verdad. Categoría azul, como digo. Y luego tenemos esta Spirit Board, la Ouija, no va conmigo. Os tengo que ser sincero, me dan mucho yuyu esas cosas. No las hagáis, que después pasan cosas raras. Vale, categoría morada, Pepe Bison Space Cat. No está mal, la verdad. Está bien, vamos a ponerla en categoría media. Luego tenemos Dream Glade. Me gusta bastante más esta Autonuf que la anterior, Tengo que ser sincero. Me recuerda a los Patapon. ¿Alguien se recuerda ese juego de la PSP? Vamos a ver, M41 es Night Terror. Está bien. O sea, a la gente que le guste este rollo, a mí no me va mucho, pero está muy, muy guapa. Seguimos con la Zombie Offensive. Está muy guapa también. Y creo además que esta tiene como bastantes variantes, ¿no? Que van rotando todos los monigotes, así que guay. Ticket to Hell. Bueno, a mí siempre me ha gustado la mezcla del negro con el blanco, así que también vamos a decir. Y bueno, si estáis viendo en la parte de atrás el arma de los dientes, está muy guapo. Categoría rosa, Dual Berettas Melon Drama. O sea, hay que reconocerlo. Para mí son las mejores Berettas del juego. Las cosas como ser. Es un gato en una sandía. Es que es una locura. Vale, luego tenemos esta fama Rapid Time Movement. Me da muy mal rollo. Tengo que reconocerlo. Me da muy, muy mal rollo. Pero no está nada mal. Luego tenemos esta MP7 Avisa la Apparition. Para mí hay mejores. Para mí, yo tengo que decirlo. Para mí creo que hay mejores MP7 para ser de categoría rosa. Aquí me tengo que poner más exquisito. Luego tenemos el AK. Que atención. Cuando se inspecciona cambia de color. Nightwish. Es la primera vez que Valve hace esto con una skin. Cuando recargas, por cierto, también cambia de color. Me parece algo no diferente que apreciar, gracias Valve. Y por último, Starlight Protector SMP9 Cover de Danny Den, que desde aquí le mando un fuerte abrazo. Que es la primera MP9 de categoría cover, de categoría roja. Vamos a seguirnos fijando en esta AK, porque chicos y chicas, fijaros qué brutalidad eso de que cambie color. Yo es algo que ya estaba pidiendo, por favor, Valve, ponerlo. Y nos han hecho caso, así que muy muy guay. Y Black, ¿qué hay de objetos raros? Los estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Son exactamente los mismos cuchillos que estaban en la caja de la operación. ¿Qué te parece esto, Black? Me hubiera gustado algo nuevo, tengo que ser sincero, pero
Me encantan los cuchillos gama, me encantan los cuchillos lore, por lo tanto, estoy bien. O sea, las cosas como son. Por cierto, en la actualización, ¿qué cambios han introducido? Aparte de cambios en Insertion 2, que no creo que os interese mucho, lo que han metido es una actualización de la moneda de la operación. Vais a ver la versión antigua y posteriormente os voy a dejar la nueva. Está muchísimo mejor desde mi punto de vista, así que un gran cambio con esta actualización. Así que chicos y chicas, poco más. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo, que haya sido informativo para vosotros. Como digo, si reventáis el vídeo a like, esta tarde tendréis esa pedazo de apertura. Y dicho esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos en unas horas, si queréis. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.